Bien, buenos días. Ya estamos aquí en Agenda Pública. Pues en ausencia del titular del programa, Jesús Ojeda Castro. Pero saludamos aquí a nuestro amigo Eliseo Santana. Buenos días, Raimundo. Pues sí, Jesús no nos acompañará el día de hoy. Esperemos que el próximo jueves nos acompañe. Así es. Y bueno, pues saludando a todo el auditorio de los 5 municipios a través del 1050M y el 99.FM a través del 108 de Megacable y la señal de Canal 8 de Televisión. Pues muchos temas, Eliseo. El fin de año, pues ya lo tenemos encima y prácticamente pues también las noticias nacionales, pues ahí pues todos los días nos dan de qué hablar. Finalmente se instalaron las mesas de seguridad, finalmente hay un debate ahí sobre el asunto de los salarios, de que los jueces dicen que finalmente no se van a bajar las percepciones que actualmente tienen, que muchos señores son arriba de los 600,000 pesos en algunos casos y en algunos otros de hasta 400,000 mensuales. De tal manera que entonces pues está el tope que había establecido Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, de 108,000 pesos, que es su salario, pues prácticamente los magistrados y los jueces, o en este caso, pues no están de acuerdo en que se les reduzca a esos niveles, y es que estarían perdiendo, por ejemplo, un juez, pues más de 500,000 pesos. Entonces, pues digo perder porque efectivamente no percibirían esa cantidad. Ahora, la situación aquí es que no todos ganan 600,000 pesos en la función pública, o sea, eso también hay que decirlo. Hay muchos funcionarios que perciben, no sé, 140,000, 150,000 pesos tal vez, y también se tienen que reducir, y a ellos les pega más porque evidentemente pues tienen otra circunstancia, ¿no? Entonces, pues sí, es una situación que ha generado mucha polémica, ha generado miles de amparos precisamente contra esta ley que aprobaron los diputados y que al final de cuentas pues ya tiene la reacción en contra de un sector importante de los ciudadanos. Pues sí, Raimundo, se ha dado un encontronazo entre poderes, entre el Ejecutivo y el Legislativo juntos contra el Judicial. Están apareciendo, ya lo comentaste, hace 3-4 días iban cerca de 8,000 amparos, nada más ni nada menos, y todavía seguían llegando más amparos de parte del personal del área del Poder Judicial y de otros áreas del gobierno federal, no nada más del Poder Judicial, porque también existen salarios muy muy grandes o fuertes dentro de los funcionarios de varias dependencias federales. Hay quienes se están amparando, pero estos están en desventaja porque van a pues están dentro del ámbito de la burbuja de quienes controlan la situación en el poder ejecutivo, y finalmente el que se ampare se está saliendo del huacal y en una de esas hasta lo corre por andarse amparando. La cuestión es de que a todos nos parece excesivo, es demasiado la percepción que tienen jueces y magistrados, a pesar de lo difícil, peligroso y encerrado que se encuentra, porque conozco yo más o menos los procedimientos al menos de manera local, lo que es en el Poder Judicial Federal a nivel local, y sí se la ven difícil, tienen mucho trabajo, pero sí sus percepciones son demasiado altas. Lo que sí yo no estoy de acuerdo presidente y con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo son las maneras. La idea y la percepción del que tenemos los ciudadanos de lo que ganan estas personas es demasiado. Yo siento que debiera ser menos, que esto debería de moderarse, pero la manera en que lo están planteando, casi por la fuerza, de un poder a otro, cuando se deben de respetar
las situaciones. Esto debió haberse consensado, empezar a platicarse, no llegar y dar el manotazo y exigirles a jueces, magistrados y a los empleados del Poder Judicial, se bajan el sueldo porque se bajan el sueldo. Para empezar, es anticonstitucional querer manejarlo de esta manera, y de hecho van a perder, yo pienso, el gobierno federal los amparos, y van a tener que seguir pagando, van a tener que seguir pagándole a los empleados y a los jueces y a los magistrados que se han amparado, que les van a meter o hacer maniobras medio marrulladoras para obligarlos a aceptar esto, pues posiblemente. La cuestión es de que en este enfrentamiento todos los perjudicados somos los mexicanos. Finalmente, yo creo que ante estas circunstancias que tú bien mencionas, que es inconstitucional y que finalmente pues los jueces son los que determinan si dan los amparos o no dan los amparos, y finalmente pues ellos mismos como jueces los califican. Aquí son juez y parte. Uh-huh. Pues no se van a bajar los salarios, evidentemente. Lo que sí es claro es que los están exhibiendo. Exhibirlos en cuanto a las percepciones que tienen los jueces, el caso de los magistrados. Yo no sé si al rato salgan con los funcionarios o lo que ganaban los funcionarios, pero ante esta imposibilidad de poderlos criticar o poderlos obligar a que se bajen el salario, pues la única que les queda, por lo que yo observo, es estarlos exhibiendo ante la opinión pública para que la opinión pública pudiera ejercer alguna presión y los jueces, al final de cuentas, pues aceptaran esta circunstancia, lo cual yo en lo particular lo veo muy complicado, lo veo muy difícil. Y hay que explicarle a la ciudadanía también por qué los jueces y los magistrados de repente, o más bien observamos que tienen estos altos sueldos, y tiene que ver precisamente con la responsabilidad de su cargo y también con el riesgo de su cargo. Es decir, siempre se ha dicho que para evitar la corrupción de jueces pues había que estarles pagando bien. Porque son gente que toma decisiones importantes sobre cuestiones de carácter penal y sobre el carácter todo lo que tiene que ver con la cuestión jurídica. Y bueno, para evitar precisamente cañonazos, como se estilaba hace muchos años, hace muchas décadas, pues se precisó que ganaran o que tuvieran una percepción decorosa, de tal manera que no tuvieran tentaciones de recibir dinero de fuera, ¿no? Sin embargo, tan decorosa es que pues ahora ya creo que se les pasó la mano. Entonces, pues 600,000 pesos sí parece una cantidad importante. Pero bueno, hay que aclarar, porque también es una desinformación eso de manejar. Ganan 600,000 pesos. Los que ganan no son 600,000 pesos, es un poco menos, aunque es una cifra fuerte, no son todos. Son muy poquitos, vamos a hablar. Sí, eso también hay que decir. O sea, son unos cuantos. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los que ganan esa cantidad. La mayor parte y... Sí, no todos los jueces del país, ¿eh? No son todos los jueces del país, son los jueces de la Suprema Corte de la Nación. Y nada más. Así es. No sé, la verdad no tengo el dato, pero no, ¿cuántos serán? 50, 20, 30, no son muchos. Entonces, eso de ganan 600,000 pesos, son unos pocos. Lo que a mí sí se me hace injusto, porque he conocido personas que han estado trabajando en el Poder Judicial Federal, aquí en Baja California Sur, con gente que gana 150,000, 170,000, que para nosotros, para uno, para un empleado en general, pues se nos hace mucho. Se nos hace mucho dinero. Pero esa gente, la mayoría de ellos son abogados, difícilmente después de terminar su carrera podrán integrarse a la vida laboral normal. Porque son gente que si han hecho bien su trabajo, son gente que ha perseguido delincuentes y delincuentes de alto perfil. Han estado en situaciones o en casos de donde se manejan cientos o miles de millones de pesos. Y que han pisado callos, han herido o han tocado intereses muy, muy fuertes, que va a ser muy difícil que puedan volver a laborar en una empresa en otro lado. Que de hecho se conocen pocos casos de corrupción de jueces, incluso en México, ¿no? Entonces, eso te habla de que de alguna manera sí están blindados con estos salarios contra la corrupción. Esa es una. Pero con esta medida que se toma a nivel federal de la ley de remuneraciones, de quererles bajar el salario a ellos
junto con el resto de funcionarios e integrantes del resto de los poderes del Estado, pues sí pareciera un arma de doble filo, ¿no? Por un lado, efectivamente, sí es una percepción de que ganan mucho, pero por el otro lado, efectivamente, los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pareciera que son los que se encuentran a modo, precisamente por lo importante de su salario, pero efectivamente no todos los jueces, hay que aclararlo, no todos los jueces ni toda la gente que trabaja en el Poder Judicial gana estas cantidades, definitivamente no. Ganan bien, pero no tanto dinero como pudiera pensarse. Eso hay que decirlo para que no se genere una cuestión una percepción de falsa, ¿no? Y mediática, ¿no? Que a veces sí. Se maneja con esta situación de la cuarta transformación y demás, se piensa que todo lo que todo sucedió lo, antes es malo, era malo. Y no, toda la gente hay que explicarle a la gente efectivamente que no es verdad. Que es efectivamente donde tal vez faltó cabildeo. Faltó coordinación y trabajo entre el legislativo, entre el ejecutivo y el poder judicial. Aparentemente este asunto se había planchado cuando López Obrador se reunió con los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero tal parece que ya una vez en el poder pues esto no sucedió, y pues ahora los jueces pues obviamente como son un poder autónomo pues dicen no, a nosotros no nos puedes dar instrucciones, ¿no? Entonces, sí, y como te digo, no son nada más los jueces, no hay seis mil jueces, 8,000 jueces, hay 6,000 trabajadores, 8,000 trabajadores. Sí, que han de ganar más de esos 108,000 pesos, ¿no? Sí, agentes del ministerio, que les van a bajar 20,000, 30,000, 50,000. Sí, incluso pesos. Hay que decir, hay maestros, hay doctores, hay gente que bueno, que además yo creo que también es justo que los ganen, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque son especialistas, porque es gente que tiene un currículum importante, porque es gente que tiene muchos años en el trayecto de la función pública, pero es que todo eso tendría que transparentarse y decirse, a ver, quién, y además ponerse 108,000 pesos, sí. Que esa es la otra cuestión, ¿no? López Obrador llega al poder, o desde la campaña dijo, me voy a bajar el salario al 40%. Bien por 40%. Él, de acuerdo. Sí, pero, bueno, a lo mejor si se hubiera dejado el salario que ganaba Peña Nieto, y tú le dices, bueno, vamos a poner un tope al salario de Peña Nieto, o lo que ganaba Peña Nieto, pues a lo mejor hubiera menos controversia, ¿no? Pero resulta ser que no es así. Él se baja el salario y con él baja la posibilidad de que... Y más bien, hace que los demás funcionarios se bajen el sueldo, pero más abajo de lo que él percibe. De tal manera que entonces, por supuesto que hay una inconformidad, una molestia en estos funcionarios. Muchos de los cuales, por cierto, pues algunos ya han renunciado, otros presentan efectivamente sus amparos, ¿no? Pues mira, hay personas, sobre todo en áreas especializadas, en el área de salud, médicos, contadores, economistas que están en el Banco de México, son gente que puede ganar más de 100,000 pesos mensuales en cualquier otro trabajo en Estados Unidos o con empresas privadas. La cuestión es, no tanto es la discusión de más o menos, es la forma en que se trató de imponer. Esto fue una imposición, fue un manotazo. Si las cosas siguen así, yo veo que el presidente se va a dedicar a estar apagando fuegos o a estar azuzando a la gente, que es lo que comentábamos ahorita, convertir la situación, un problema, convertirlo en una situación mediática, para que a través de las redes, a través de los periódicos, empiece a haber presión social. Que ya la hay. Que ya la hay, por eso. Pero es que eso no se debe de manejar así. Es lo que te digo, la cuestión, la astucia política. Sí, porque aparte de haber expones, consensado. ¿No? Los expones y también te... O sea, los exhibes y los expones. Los exhibes y los expones y te expones a que te reviren y te empiecen a sacar también situaciones, y cuando necesites de ese poder, también va a haber maneras de que ese poder te obstaculice lo que quiera hacer el poder. Sí, que además ya se empiezan a manejar ese tipo de versiones, ¿no? Es a través de rumores, de mitotes, a veces en redes también, pero que los... Es más, a veces ni tan mitotes, porque resulta ser que por ahí hay... alguna legisladora de Morena pues menciona esta situación, ¿no? Dice que intercambiaron los jueces
La controversia que existía en Puebla en no darle entrada para que se quedara la gobernadora de Acción Nacional a cambio de que no les tocaran el asunto de los de las remuneraciones. Entonces, híjole, pues ahí como que ya están mezclando una cosa con la otra, empiezan, ¿no? Empiezan y a generar, se empiezan a generar suspicacias. Sí, y esas situaciones, y lo estamos viendo en aquí mismo en el estado. Hemos visto cómo señalan a los jueces de que tienen a sus hijos, a los magistrados, que tienen a sus yernos, que tienen a sus nueras, que tienen a sus parientes trabajando dentro del Poder Judicial. Y también vemos los mismos señalamientos, por ejemplo, a nivel local, al gobierno que está tratando de imponer el orden, a un gobierno municipal como el de Comondú, que tiene los mismos señalamientos. Entonces, no se trata de estarse peleando. Sí, pareciera que aquí todo, en lugar de que existiera la coordinación, esta famosa cuarta transformación que es conciliar intereses y por el bien del país, pues ahorita todos están contra todos, ¿no? Todos. Entonces, contra todos. Pues es complicado. No es la manera. Bien, vamos a un corte, regresamos en unos momentos. Estás escuchando Agenda Pública. En un momento regresamos. Llegó el momento de descubrir quién es el as de la parrilla. Iniciamos. El as de la parrilla. Enciende el fuego. Saborea la victoria. Dos, tres, ¡au! ¡Au! Es imposible detener el tiempo, pero cuando amas algo de verdad, nada te detiene. Haces lo necesario para mantenerlo vigente. Yo amo a mi país y por eso hoy renové mi credencial para votar. Si tu credencial para votar tiene un 18 en la parte de atrás o la vigencia que está al frente dice 2018, tienes que renovarla porque a partir del próximo 1 de enero ya no será vigente. Porque mi país me importa, voy a seguir siendo parte de las decisiones importantes de México. Mamá, voy a preparar mis exámenes de regularización. Al rato regreso. Está bien, hija. ¿Vas a ir a algún otro lado? Sí, después quiero ir a mi grupo. Te llamo. Ella tiene toda mi confianza desde que dejó de beber. Amor se escribe con doble A. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, AC. En el INEGI sabemos que en la vida de un negocio pasa de todo. Como el día que elegiste cómo se iba a llamar. O aquella vez que supiste que era momento de un cambio de look. ¿Y cómo olvidar ese año especial en que dejó de ser uno para convertirse en dos? Por todo esto, tu negocio cuenta para México. Participa en los Censos Económicos 2019. En el INEGI te estaremos visitando de febrero a julio, porque la información de tu negocio ayuda a tomar decisiones importantes para todos. INEGI, conociendo México. A la hora de ver la tele, los mexicanos tenemos gustos distintos. Pero todos tenemos el mismo derecho a disfrutarla. Por eso, ahora los canales de televisión abierta con cobertura nacional, así como aquellos de las instituciones públicas federales, están obligados a contar con subtitulaje oculto o lengua de señas mexicana. Cuando aparezca este símbolo en pantalla al inicio de los programas, actívalo en tu control remoto. O en el menú de ajustes de tu televisión. Conoce e infórmate. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Empezar a hacerse justicia en este país. Ya se encaminó el país. Con mejor educación, con mejor salud, mejor seguridad. Lo que tiene que atacar primero es la corrupción. Algo nuevo para nuestros hijos. Ese país en el que tenga la misma oportunidad que el de al lado. Tomar decisiones en favor de la gente. Que tengamos una mejor historia que contar. Entender que si no lo hacemos juntos, es más difícil. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntas. Ya, vete tu laclo. Gobierno de México. Canal 8. Canal 8, la señal de Sud California.
Estás escuchando Agenda Pública. Sí, ahorita platicaba aquí con Eliseo. ¿Qué pasará con aquellos funcionarios precisamente que, bueno, sí le van a hacer caso al presidente y se van a aceptar esta disminución de sueldo, que no van a presentar ningún amparo, que están de acuerdo con esta cuestión, pues más de carácter moral que a lo mejor constitucional, porque ya no se está determinando que es inconstitucional por parte de los mismos jueces, ¿no? Pero bueno, aquellos, por ejemplo, que tienen una pensión pues muy justa, que obviamente se la ganaron. Pero que aparte, pues fueron invitados al gabinete de Andrés Manuel o fueron invitados a los gabinetes estatales o municipales de Morena. En ese sentido, habría que preguntarse si ellos también, pues cuál sería su percepción, ¿no? Porque ellos como que no pierden tanto. Más bien yo diría que le van sumando, porque pues ahora ya van a tener pensión, sí, más, pues más tienen, salario, ¿no? Van a tener su pensión más el salario del puesto que tengan. Ahí se rompe el esquema, ¿no? También. Pues habría que ver, al menos yo conozco uno o dos o tres personas que están en esas condiciones y en alto nivel, que si le sumamos su pensión o sus pensiones, más el sueldo que van a ganar. Vamos a suponer, si Andrés Manuel va a ganar 108, le van a pagar 90, pero si le sumamos lo que están ganando, y están ganando bien, por otras percepciones también de dinero público, van a superar por mucho el tope o el límite. Estas personas, pues, moralmente tendrían que pedir que, bueno, no pueden renunciar a su pensión, pero pueden pedir que les rebajen su sueldo. Vamos a ver, va a ser muy curioso. Y sería pues de llamar la atención si alguien... No, de hecho es que hay gente que sí lo está haciendo, ¿no? Dice, pues que me bajen el sueldo, sí, pero pues tienes una pensión aparte que te protege, tienes una base, ¿no? Entonces no es lo mismo a aquel que tiene el salario de gobierno como única percepción, ¿no? No, pero yo estoy diciendo, a ver quién se anima que le bajen y le emparejen entre pensión y sueldo, que no pase los 108. A ver, de los que conocemos, a ver si hay alguno que se anima. Hay uno... que es amigo mío, le voy a preguntar a ver si es cierto que lo va a hacer. Sí, es como aquellos diputados que decían, es que yo me voy a quitar yo voy a ganar menos de salario, lo voy a regalar, ¿no? Sí, pero pues tiene empresas, sí, pero, y tiene otros negocios. No, entonces, y aparte pues, nada más, pues simularon, por ejemplo, nuestros diputados locales, a propósito, también, pues fue pura pantalla lo de bajarse el sueldo. Vamos a ver de cuánto va a ser sus percepciones, pero no nada más lo que es sueldo, porque finalmente es muy fácil bajarse el sueldo en el Congreso del Estado, pero por otro lado ingresar otros dineros, que no lo han hecho, Sí, vamos a ver. Bueno, por ahí en su programa de austeridad este año, según esto, iban a ahorrarse 7 millones de pesos precisamente en esto de los salarios y viáticos y demás que se estaban recortando. Sin embargo, como ya estaba presupuestado, este dinero, dijeron ellos, se iba a destinar a obras de beneficio social, que hasta el momento pues no se ha transparentado, no sabemos a dónde está yéndose ese recurso. Sería también conveniente pues que se transparentara, ¿no? Pues que es parte de la transformación que tiene que haber en este país, en el sentido no solamente de evitar la corrupción y la impunidad, sino también transparentar pues dónde quedan los dineros que se están ahorrando y que realmente tengan el impacto social que pues se ofreció, ¿no? Y que no sea jarabe pico, como dijo mi abuela, nada más habradas, ¿no? Así es. Bueno, este asunto de los salarios, pues ahí queda, ahí pues seguramente seguirá dando de qué hablar durante todos estos días, y pues el pronóstico yo observo es de que pues los jueces obviamente no se van a disminuir el salario, por un lado, y por el otro, que tal vez todo esto quede en una cuestión de carácter moral, es decir, pues que acepten rebajarse el salario aquellos que estén de acuerdo con lo que dice el presidente de la República. Sí, porque la constitución lo dice, porque es esto se hizo para proteger a todos los trabajadores mexicanos, de que no se le podían bajar lo que ya estaba percibiendo, el sueldo que ya lo tenía. Constitucionalmente a nadie le pueden rebajar su sueldo. Entonces no es que lo digan los jueces, lo dice la Constitución. Entonces ellos nada más evocan
o hacen mención de la Constitución, porque llegan y les quieren aplicar esta situación. Veremos, no nos conviene a nadie, ni al Poder Judicial, ni al Poder Ejecutivo, este enfrentamiento que se está dando. Y esta manera, estas formas en que se está dando, el querer exhibirlos, el querer prácticamente crear un linchamiento mediático, un linchamiento social, no le conviene ni a Andrés Manuel, ni a la Cuarta Transformación, ni al Poder Ejecutivo, ni al Poder Legislativo. Sí, es que enfrente viene aparte otro conflicto, ¿no?, que no se ha dado todavía, pero que también se ofreció en campaña, que ya está precisamente el recorte del tanto de las delegaciones y con ellas recorte de personal de carácter federal. se dijo que hasta el 70% del personal iba a salir de confianza, de tal manera que ese es otro tema que todavía no aparece, pero que pues también fue un ofrecimiento y todo dentro de este programa, de famoso programa de austeridad, ¿no?, que yo no sé si lo vayan a matizar finalmente más adelante, porque obviamente también recortar personal del gobierno federal, aunque sea una medida que podría uno considerar necesaria, pues obviamente le pega a la economía de miles de familias en el, cientos en el país. Cientos de miles de familias en el país. Además, a mí se me hace muy ocioso o muy arriesgado para todo México que este nuevo gobierno siga abriendo frentes. Ya abrió un frente y se está enfrentando con el poder judicial. Abrió un frente contra los poderes fácticos, la mafia del poder, a los que corrió de los que estaban construyendo el aeropuerto, que finalmente después les pega una sobadita en el lomo, los llama a sumarse de consejero a algunos de ellos y se ponen a trabajar juntos. Pero el otro frente que se abrió y está y continúa abierto y es muy riesgoso es con los capitales extranjeros que invirtieron en ese aeropuerto. Esto, estar abriendo frentes, el estar peleando, el estar todos los días justificando, creando una condición mediática, una situación artificial, poner en contraparte de la sociedad, dividiendo a la sociedad, se va a llevar el sexenio y se la va a llevar en puro apagar fuegos y avivar o echar pleito. Yo pienso que deberían dedicarse más a trabajar, a ver para adelante, en lugar de estar haciendo este tipo de enfrentamientos. Sí, esta situación de la confrontación yo creo que hay que dejarla ya de lado. La campaña ya pasó, yo creo que el país tiene que avanzar. Y sí, ojalá haya una expectativa enorme en este nuevo gobierno, más allá del título que le quieran poner, Cuarta Transformación o lo que sea. La realidad es que sí hay una expectativa de que las cosas deben de mejorar. Evidentemente se tiene que erradicar la corrupción, se tiene que erradicar la impunidad, se tiene que mejorar las condiciones de la gente que menos tiene, pero también no afectar, sino dar la oportunidad a quienes estudian, a quienes trabajan, a quienes hacen su esfuerzo todos los días, de que puedan tener mejores condiciones de vida también, ¿no? Son también no solamente es sí hay que atender a la gente que está en el sector de mayor pobreza, pero no puedes descuidar a otros niveles, como en el caso de la clase media, ¿no?, de este país. Pues sí, la clase media, y es la clase que soporta la economía, y son los que aportan, independientemente de los grandes capitales, acusados también de que son los que menos pagan impuestos. Bien, vamos nuevamente a corte, nuevamente regresamos a Agenda Pública. Estás escuchando Agenda Pública. En un momento regresamos. La Suprema Excelente oportunidad de trabajo. Importante empresa extranjera busca personal de aseo. Haga mi mahara tapi hemi. Mira mejor panado do cosie, belle de pante y de. Tienes dos pijamas y ni amor. Sueldos competitivos. Acércate, no dejes pasar la oportunidad. Vamos a ver.
En el INEGI sabemos que en la vida de un negocio pasa de todo, como el día que elegiste cómo se iba a llamar, o aquella vez que supiste que era momento de un cambio de look. ¿Y cómo olvidar ese año especial en que dejó de ser uno para convertirse en dos? Por todo esto, tu negocio cuenta para México. Participa en los Censos Económicos 2019. En el INEGI te estaremos visitando de febrero a julio, porque la información de tu negocio ayuda a tomar decisiones importantes para todos. INEGI, conociendo México. Si te digo que hay un país que es uno de los 5 destinos más importantes de inversión extranjera aeroespacial, es potencia en producir autos y tiene de las mejores universidades del mundo, ¿quién crees que lo ha hecho posible? Exacto, los mexicanos. Soy mexicana. Soy mexicano. Somos mexicanos. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Se va a ver el resultado. Sí va a haber el cambio. Ya se encaminó el país. Con mejor educación, con mejor salud, mejor seguridad. Lo que tiene que atacar primero es la corrupción. Algo nuevo para nuestros hijos. Ese país en el que tenga la misma oportunidad que el de al lado. Tomar decisiones en favor de la gente. Que tengamos una mejor historia que contar. Entender que si no lo hacemos juntos, es más difícil. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntas. Ya, vete tu laclo. Gobierno de México. Ya perdí. Les volví a ganar. ¿Mañana jugamos otra vez? Sí, mi amor, cuando regrese de mi grupo. Desde que dejó de beber, tenemos una nueva vida. Amor se escribe con doble A. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, AC. La Suprema Corte amplía su presencia en el mundo de Internet y las redes sociales para estar más cerca de ti, con información oportuna y veraz. Entérate al momento de lo que publicamos en Facebook y Twitter. Descarga nuestros podcasts y programas de radio. Suscríbete a nuestro boletín electrónico y recibe mensualmente información relevante de la Corte. Sigue las transmisiones en vivo del canal judicial por Internet. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Estás escuchando Agenda Pública. Bien, ya estamos de regreso en Agenda Pública. Y pues bueno, muchos temas, pero bueno, vamos a aterrizar un poquito acá en el estado. Hay un tema que pues ya tiene meses nada más que últimamente pues se ha intensificado, que es el tema de la movilidad. Sobre todo a partir de que el gobernador Carlos Mendoza envió una iniciativa presente para ya de una vez darle salida a este asunto que es tan importante para el estado y que no tiene que ver nada más, como mucha gente cree, en el asunto o en el conflicto de Uber contra taxis. No, el asunto de la movilidad tiene que ver precisamente con este concepto de que tú puedas realmente tener, valga la redundancia, movimiento adecuado en el interior de la ciudad o en el interior del estado. Y es, tiene que ver con el transporte, tiene que ver con el tránsito de todo tipo de vehículos, tiene que ver con los peatones, tiene que ver con las vialidades, tiene que ver con los espacios donde de estacionamiento, es decir, un ordenamiento en cuanto a este asunto de del tránsito o del movimiento de personas y de unidades. Entonces, el gobernador pues presentó la iniciativa, está en el Congreso del Estado en discusión. Esta iniciativa, hay que decirlo, fue producto de una serie de foros que se llevaron a cabo a nivel estatal. Y tengo entendido que fueron más de 190 ponencias, 160, 190 ponencias las que se presentaron en estos foros. Como resultado de esos foros y de esas ponencias, pues se hace una ley de, o una iniciativa de ley de movilidad que se presenta al Congreso del Estado por parte del Ejecutivo Estatal. Y finalmente, pues ahí están pues detenida, porque los diputados también, a su vez, la comisión correspondiente de transporte, pues llevó a cabo una serie de foros para complementarlo ya. Muy cuestionado, por cierto, ¿no? Los foros del Congreso. Y
y pues sigue atorada. Es decir, la semana pasada tendrían que haberla dictamen. Puesto a discusión. Ya está el dictamen. Tendrían que haber presentado la primera lectura y pues no fue así. Es decir, los diputados de Morena se ausentaron, no hubo quórum legal. Y en los últimos días pues está esta discusión, ¿no?, de qué es lo que va a pasar. Es más, el día de hoy es crucial. El día de hoy nuevamente están viendo si la suben a sesión o definitivamente la dejan fuera del orden del día. La mandan a la congeladora supuestamente para marzo, ¿no? Dicen ellos que para marzo. Sí, pero hablando claro es mandarla a la congeladora y hacerse a un lado. Lo que sí llamó la atención, y otra vez entramos a las formas y el fondo, la forma de los diputados en la sesión del jueves pasado no asistieron cuando tenían que discutir esta ley. Finalmente, si tenían dudas, tenían pendientes, querían más información para poder votarla a favor o en contra, pues hubieran hecho la sesión, hubieran expuesto sus dudas, hubieran dicho qué problemas le veían y la hubieran mandado para el año que entra. Pero no, nada más no asistieron, declararon falta de quórum. Es una ahí es donde comento es la forma en que lo hicieron. Sí, pudieron en la sesión solicitar una prórroga, ¿no? Ahí mismo en la sesión, pero sacatonamente dice la gente o los que piensan mal, no le entraron al toro por los cuernos, porque además en esa sesión, en esos momentos, había presión por parte de los grupos de taxistas muy afines a algunos de los diputados, que por cierto le llevaron mariachi el cumpleaños a uno de ellos, el que está promoviendo prácticamente. Rigoberto Murillo, que es el presidente de la Comisión de Transporte. Le llevaron mariachi, le llevaron botana, lo llevaron a comer. Bueno, eso es lo que se comenta en redes. Entonces nos pone en tela de juicio la manera o las formas en que están manejando las cosas los diputados. Como comentabas tú, la ley de movilidad no es tan solo para el que entre Uber o las otras aplicaciones que existen para la cuestión de movilidad de las personas en la ciudad. Se va a manejar y se le da prioridad, como tú dices, a los ciclistas, al peatón y a las personas con discapacidad. Transporte materiales. El transporte de materiales, entran pipas, entra todo y a todos nos interesa. Es una vergüenza cómo abusan y han abusado, y eso todos lo sabemos, aunque dicen, comentan algunas personas de que no nos consta. Sí nos consta. Por ejemplo, trata de ir al aeropuerto del centro de La Paz, te van a cobrar 300 pesos, que es un abuso. Por la distancia es muchísimo. ¿Cuánto te cobraría un Uber por ese mismo movimiento? ¿Cuánto te cobran un taxi nada más de unas cuantas cuadras aquí en la ciudad de La Paz? Esa clase de abusos son los que está tratando esta nueva ley, que es una parte nada más de moderar o que se maneje de manera más transparente. La situación es de que, aparte de las concesiones que se han dado y que son gratis, que el gobierno las otorga a los choferes, a las personas, con la idea de que ayudar a las familias para que tengan una fuente de empleos, ya se perdió, ya se prostituyó esta situación. Hay gente que tiene 15, 10, 20, 30 concesiones de taxis. Oye, no puede ser, no debe ser. Sí, de hecho esta ley, la ley vigente, pues ya tiene casi 20 años, o 20 años precisamente, de que se emitió. Obviamente las circunstancias de la ciudad han cambiado, el tamaño de la ciudad ha cambiado, está hablando de La Paz, no se diga de Los Cabos, no se diga del resto de los municipios, y obviamente las circunstancias cambian y se tienen que tener leyes y reglamentos más adecuados a la nueva realidad. La tecnología ha avanzado y sin embargo pues observamos, la verdad, un rezago terrible, tremendo, diría yo, en materia de transporte urbano, particularmente en el caso del servicio público de transporte. Y estoy hablando solamente de taxis, estoy hablando de peceras, y estoy hablando de camiones urbanos. En realidad, subirse a un camión urbano, por ejemplo, estos famosos camiones escolares amarillos,
Es terrible, o sea, es un deporte extremo. Sí, prácticamente, uh-huh. Porque la gente si sobrevive es ganancia. Si son de vehículos de 40 espacios o para 40 espacios, pues prácticamente llevan 60 y hasta 70 personas. No hay boletaje, no hay supervisión, no tienen puertas de emergencia o puertas traseras, no tienen, vamos, ni timbres tienen los camiones. Entonces no se diga las peceras están por las mismas circunstancias. Vemos vehículos realmente, son verdaderas antigüedades en la ciudad de La Paz. Es un atractivo turístico en Los Cabos, los turistas que vienen les llevan, se llevan tomándoles fotos. Los taxis en Los Cabos, por ejemplo, son de para 8 pasajeros y llevan a una persona y pues les cobran igual. Entonces es una situación así gravísima, como si todos vinieran de vacaciones, ¿no? Y no se diga en el caso de los taxis, el caso de los taxis, el parque vehicular, para nadie es extraño las unidades estén tan en malas condiciones. Es decir, y hablo de malas condiciones de carácter mecánico y también de imagen. O sea, la ciudad, una ciudad turística como La Paz o Los Cabos, no deberían tener realmente ese tipo de unidades tan en mal estado, ¿no? Y yo no entiendo, Raimundo, por qué esa manera o esa oponerse de parte de los mismos trabajadores del volante o de los acaparadores de los pulpos a esta situación. Lo mismo sucedía en otras ciudades del país, en Mazatlán, para ser más concreto, porque tengo algo de información del lugar. Existía el mismo tipo de mafias, de taxistas, de las peceras, de la gente que maneja el transporte público. Entra la ley de allá y se pusieron les cayó el 20 y se pusieron a trabajar. Ahora los taxistas, los viejos taxistas, son competencia de Uber allá mismo. ¿Por qué? Pues le copiaron la fórmula, hicieron lo mismo, metieron mejores vehículos, empezaron a mejorar el servicio, mejoraron lo que cobraban, fueron más moderados y las cosas empezaron a cambiar para bien de los mismos transportistas, para bien de los mismos ciudadanos, que es lo importante y que los diputados locales no lo han visto. Esta ley va dirigida a los ciudadanos, no es para beneficiar a los taxistas, no es para beneficiar a los transportistas, es para beneficiar al ciudadano, que tenga un buen servicio, un servicio seguro, donde tengan un seguro de vida quienes lo usan, donde todos salgamos ganando, no nada más que sigan ganando y haciendo dinero los mismos pulpos de siempre. Sí, claro, aunque sí hay que también tomar en cuenta de que dice en área del derecho que el primer en tiempo es primero en derecho. Eso es el argumento que tienen los taxistas y tal vez es muy válido. Efectivamente, los taxistas argumentan de que ellos le invirtieron a sus vehículos, le invirtieron tiempo y le han metido años de trabajo a este servicio cuando no existían estas aplicaciones y cuando no existía prácticamente las calles estaban prácticamente hechas que le hayan metido dinero a sus vehículos está... Pero a lo que voy a decir es lo siguiente, o sea, se tienen que considerar intereses. Ciertamente hay que ver cuál es la situación, cuál es la circunstancia del taxista, pero tampoco se puede perder de vista pues que los tiempos cambian y que ahora mismo... Y primero es la sociedad, la competencia, que tienen que entrar en la competencia y que hay que darle obviamente también esta posibilidad, porque es a nivel nacional, es a nivel global, incluso a nivel internacional, esto de la prácticamente liberación del transporte. Yo creo que hacia allá va la tendencia, porque esto finalmente genera competencia y la competencia genera pues que exista un mejor servicio en teoría. Ojalá y si se da esta la ley de movilidad, pues obviamente también se aterrice en los hechos. Pero yo creo que ese ya sería el tema aparte, en el sentido de decir, bueno, la ley se tiene que aterrizar, evidentemente, porque tiene que ver no solamente con el asunto del servicio de alquiler, sino tiene que ver con muchas otras cosas, las que ya hemos comentado, y ciertamente atender a lo mejor aparte, en foros aparte, o en cuestiones de cómo mejorar las unidades de los taxistas para que puedan ser competitivos con los Uber o con alguna otra aplicación, a través de fideicomisos o a través de otro tipo de mecanismos de carácter legal, que pudieran ayudarles, porque finalmente también ellos es lo que están pidiendo, a ver, ¿cómo le entro yo
a competir, dicen los taxistas, con los Uber. Porque hay mucho, hay muchos que son muy radicales, ¿no? Que dicen, bueno, es que tiene que haber una concesión para que puedan competir con nosotros. Y hay otros que dicen, bueno, yo acepto la que entren las otras aplicaciones, pero necesito que me echen la mano con créditos para esto. Entonces, pero eso es lo que se tiene que tratar en esta situación. Y creo que se ha tratado, yo no sé el por qué. No se ha llegado a una conclusión todavía, ¿eh?, en ese sentido, o no se han presentado alternativas y por eso persiste esta problemática. Bueno, vamos al tercer corte del programa y pues vamos a continuar con este tema al regreso. Estás escuchando Agenda Pública. En un momento regresamos. Desde temprana hora, buscamos la noticia, con todo un equipo técnico y humano de reporteros, conductores, camarógrafos, editores, jefe de información y producción. Lo mantenemos informado de lo que sucede en Baja California Sur y el resto del país. Somos 8 Noticias, con Saraí Hamburgo. Información oportuna en radio y televisión. 8 Noticias, síguenos en Canal 8 y en la radio de Sud California, 99.1 FM y 1050 AM. 8 Noticias, lunes a viernes, 7 de la tarde. Los mexicanos buscamos que las cosas funcionen mejor. Queremos una economía próspera y sin privilegios. Donde los emprendedores tengan oportunidad de competir. Y que gane el mejor. Queremos que las empresas compitan para ofrecernos mejores productos y servicios. Y a mejores precios. Con competencia, la economía funciona a nuestro beneficio. La competencia es aliada de nuestro bienestar. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE. El pueblo de México es heredero de grandes transformaciones, épocas decisivas que marcaron el porvenir de nuestra patria. Primero, lo hicimos por nuestra independencia y libertad. Después, perseveramos hasta ser república. Más tarde, luchamos por la tierra y la justicia. Hoy iniciamos la cuarta transformación hacia un México más justo, más democrático. Un México para todos y todas. Gobierno de México. Se va a ver el resultado. Sí va a haber el cambio. Ya se encaminó el país. Con mejor educación, con mejor salud, mejor seguridad. Lo que tiene que atacar primero es la corrupción. Algo nuevo para nuestros hijos. Ese país en el que tenga la misma oportunidad que el de al lado. Tomar decisiones en favor de la gente. Que tengamos una mejor historia que contar. Entender que si no lo hacemos juntos, es más difícil. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntas. Ya, vete tu laclo. Gobierno de México. La Suprema Corte protege tus derechos. Por eso ha establecido criterios que te benefician en materia de educación, equidad de género, pensión alimenticia, salud, interés superior de la niñez y derechos humanos, entre otros. Consúltalos en el Semanario Judicial de la Federación, www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Estás escuchando Agenda Pública. No, o que digan sí. Estamos hablando los diputados, ¿eh? Así que no, dice que digan no o que digan sí. No, yo creo que lo que tiene que hacer es analizar su trabajo, es discutir precisamente la iniciativa. Y yo ya creo tuvieron que, tiempo de analizarlo. Tienen rato, tienen meses ya con la iniciativa. Sí, y sí, para eso hicieron también las mesas de diálogo. Aparte, antes de esas mesas que hizo el poder legislativo, el Congreso del Estado, anteriormente se habían hecho otras mesas donde participaron los representativos y la gente
interesada en el asunto. Dieron sus opiniones, se emitió la iniciativa, el mismo Congreso de nuevo hizo creo que dos o tres mesas a nivel estatal de lo mismo, y ahora no sé, no quiero bueno, pasarme yo, mal, pero yo lo que sí puede ser me que, hace muy sospechoso su, yo lo que puede, su movimiento. A propósito de que ayer salió otra vez a la palestra Lucía Fraustro, de Vamos La Paz. Uh-huh. Yo recuerdo que en los tiempos, ella estuvo muy activa en los tiempos de Estela Ponce Beltrán, cuando era presidenta municipal de La Paz, y pues presentaron también un diagnóstico de movilidad y comenzaron a tratar este tema. Desde entonces, de hecho, existe un diagnóstico y existe precisamente también proyectos de esa naturaleza. Por alguna razón, y vuelvo a decir, pues no es por alguna razón, sino más bien por la razón de que genera, de que es muy controversial este tema, pues prácticamente todas esas iniciativas quedaron en la congeladora, o sea, no, ni siquiera se presentaron al Congreso del Estado, es decir, no le entraron al tema, pues para no desgastarse, ¿no? Llegó la administración de Armando Martínez y pues también estuvo ahí detenida. Hablo del tema, no de la iniciativa. El gobernador finalmente toma el toro por los cuernos y dice, presenta la iniciativa, ¿no? Finalmente, después de todos esos foros que se llevaron a cabo a nivel estatal y las ponencias que se presentaron. Finalmente la iniciativa ya está ahí, y las iniciativas son para discutirse, para analizarse, para enriquecerlas, para quitarles, ponerles, es decir, cuadrarlas de tal manera que generan las mejores condiciones de movilidad para todos los sectores. Sin embargo, pues ahí se ha quedado, efectivamente ya han tenido tiempo y hago esta relatoría desde los tiempos de Estela Ponce, porque es un tema que obviamente no es nuevo. O sea, este es un asunto de que administración tras administración se van pateando el bote. Entonces, ahora que ya está el asunto precisamente en manos de los diputados, pues efectivamente todos quisiéramos que ya los diputados le dieran para adelante, más allá de los afanes de quedar bien con uno o con otro grupo, que eso es lo que me parece que es lo que está sucediendo, es decir, la presión social que ejercen los taxistas, pues no ha permitido que toda la ley, que insisto, no solamente tiene que ver con taxistas y Uber, esté ahí detenida en el Congreso. Y sí es importante que si el jueves pasado se detuvo, pues ya sé, el día de hoy sí sería interesante que ya la ventilaran, y que si requieren más tiempo en algunos puntos en específico, se aclaren y se digan en la sesión. Que lo expliquen, es decir, que lo digan que, los diputados, pero que le vayan avanzando, pero que no le saquen otros, como sí, lo hicieron el jueves pasado. Pero que le vayan avanzando en los otros temas, ¿eh? O sea, si el asunto de los taxis y los Uber es el que los está deteniendo, a ver, eso va a quedar como un pendiente, pero le pueden dar salida al resto de la iniciativa, de tal manera que este asunto, al final de cuentas, van a tener que encontrar una solución. O sea, ya no le pueden decir que no a la ciudadanía, que requiere un mejor servicio, y tendrán que darle alguna alternativa a los taxistas, y obviamente también respetar la oportunidad que también tiene aquella gente que trabaja ahora a través de las aplicaciones, que también ha generado empleos tanto en La Paz como en Los Cabos, ¿eh? O sea, no nada más es un asunto definitivamente de taxistas. El Congreso del Estado, los diputados están debiendo esa situación. Si no están de acuerdo, no creo yo que estén en desacuerdo con todo lo que se presentó en la ley, ¿ok? Que nos digan a los ciudadanos, ¿sabes qué? En este punto, punto A, punto B, punto C, inciso fulano, estamos de acuerdo, creemos que está bien. En esto de Uber, en esto de las aplicaciones, no estamos de acuerdo y que nos digan por qué no están de acuerdo. No estamos de acuerdo por A, B, C y D, y creemos que podemos modificarlo de esta manera, o podemos hacer tal o cual modificación para que todos salgamos contentos. Pero nada más los señores los presionan tantito, les llevan un mariachi y no se presentan a sesión. Sí, pero me extraña que efectivamente después de tantas ponencias, después de tantos foros, luego se diga que requiere más tiempo para poder analizar mejor la ley. Que nos quieren ver bueno, la cara. Bueno, no, y que en el dictamen creo que no se los presentaron a tiempo o qué sé yo. El asunto es, a ver, que tiene que ponerse de acuerdo
Que llamen a cuentas al diputado que presentó el dictamen, o porque no se los presenta a tiempo, lo que me parece absurdo. Me habla de una falta de coordinación al interior del Congreso. Ayer presentó el dictamen ante la Oficialía Mayor, y en el mismo escrito donde presenta el dictamen dicen que no lo pueden subir en línea, o sea, a la página del Congreso, porque es muy pesado el archivo. Pero que lo lean, por el amor de Dios. O sea, antes no había tecnología, y los diputados trabajaban en ese sentido. Yo siento, ¿no? como que los pretextos, como que queremos ver la cara, ¿no? Así es. Bueno, estamos llegando al final de Agenda Pública. Pues hubo muchos temas, todavía nos quedaban en el tintero. Pues el jueves ya estará por acá con nosotros Jesús Ojeda Castro, y vamos a tener a un entrevistado especial que ese mismo día les vamos a decir de quién se trata, pero seguramente será un personaje que nos habrá de decir muchas cosas interesantes para ustedes. Como y nos faltó el tema que traíamos de los 50 millones de pesos que quiere pedir prestado. Ese tema ya le autorizó el cabildo a Rubén Muñoz. Había dicho que no iba a pedir prestado, pero parece que no. Pero cumplió. Bueno, buenas noticias para los trabajadores, van a tener su aguinaldo y sus salarios, y bueno, el ayuntamiento se habrá de pedir este crédito, se habrá de endeudar. Bueno, pues nuevamente el jueves nos vemos, nos vemos y nos escuchamos. Y bueno, sea un gusto saludarte. Y bueno, para nosotros invitarlos para que sigan con las transmisiones de Canal 8 de Televisión y el Instituto Estatal de Radio y Televisión. El Instituto Estatal de Radio y Televisión presentó Agenda Pública. Los esperamos en la próxima emisión.